En unas fotos, lo tengo aquí, un Twitter, lo voy a coger, unas fotos de su santidad, el Papa Francisco I, a ver si nos la ponen, en la cual, a ver si me ponen las fotos, ahí está el Twitter, dice las imágenes que le están dando a la vuelta al mundo. Francisco es criticado por saludar de la mano a dos sacerdotes satánicos en Bérgamo, Italia, y lo tenemos. Señor, pónganle una foto, no sé si hay otra foto. Esa. Pues ahí están las fotos. Señor Ratzalán, usted que tiene mucha cercanía con el Vaticano, ¿qué opina de esto? A ver, vuelvan, señor Ratzalán. Yo no sé si esto es verdad o mentira. No sé, eso lo ponía... ¿Es fake o...? El cuento de terror. ¿De verdad? Ha salido también en TikTok. Sí, pero da la impresión de que puede ser, pues no sé, una especie de montaje, una especie de carnaval, ¿no? Parece, bueno, porque ya sí es un... Pero hay sacerdotes satánicos, seguramente habrá, ¿no? Eso Don Ra sabe más que nadie. Supongo que sí que habrá, pero no creo... ¿Sacerdotes satánicos? ¿Cómo puede ser? Yo qué sé. A ver, los hay. Es un mundo, Don Ra, que desconocemos, por lo menos yo, desconocemos por completo. Entonces, pues seguramente habrá sus jerarquías y sus historias. Ahora, eso da la sensación de que es un montaje. La única cosa que es verdad que yo la semana pasada, bueno, hace 10 días, fui a un congreso por los 10 años del Papa Francisco, de ser Papa, y había un señor italiano que escribió la biografía, el biógrafo del Papa Francisco, y hizo un discurso. La verdad es que a mí me parecía un fasto este discurso. O sea, ¿Qué le parecía? Muy, muy mal discurso, defendiendo el Papa Francisco y diciendo que, o criticando a la gente, el que critican al Papa, entre ellos gente el que han dicho que el Papa es un buenista, que entre lo que ha dicho este biógrafo, dice... que hay gente que tachan el Papa de buenista, que ha reunido con islamistas, y aparte dice que el Papa Francisco es un cristiano normal, predicador. Y yo la verdad que me quedé un poco descolocado. Digo, hay un cristiano normal y un cristiano no es normal. Todos los cristianos somos normales, creo. Bueno, el cristiano, el que sigue las palabras de Jesús y aplicarlo. Ese es un cristiano. Yo creo que tenía razón. Porque, amigos, hay cristianos normales y cristianos que no son normales, y ustedes saquen sus propias conclusiones.